Es posible que muchos recuerden al grupo Olé Olé, liderado por la voz de Marta Sánchez. Pero lo cierto es que la aportación a la historia de música española de este grupo madrileño tuvo muy poco que ver con ella. Corría el año 1983, cuando la discográfica CBS editó el primer single de una formación diseñada para explotar, en España, los influjos de la New Wave, la Nueva Ola y el Tecnopop. Olé Olé asaltó las listas de éxitos con un tema escrito y producido por Nacho Cano, No Controles. Es difícil saber por qué el compositor no se guardó esta joya para su propio grupo, aunque sí la ha incluido dentro de su musical Hoy No Me Puedo Levantar. El tema de Nacho Cano ganó enteros gracias a la poderosa voz de la cantante original de Olé Olé, Victoria López Muñoz, de Arce Larraz. Vicky Larraz era una potencial estrella que no llegó a lo que debería, pero junto a Olé Olé grabó algunos de los temas más recordados del pop electrónico nacional, como Voy a Mil, Dame o Adrenalina. No Controles se convirtió pocos años después en un gran éxito en México gracias a la versión del grupo femenino Flans. No obstante, No Controles nunca ha sonado tan bien como lo hacía en la voz de Vicky Larraz.